Con tres ampliamos la noticia que hace pocos minutos comunicamos a todos ustedes acerca del accidente de tránsito que se atiende en este momento en autopista General Cañas. Vemos algunas de las imágenes. Un tráiler, un furgón, colisionó con un vehículo liviano. Inicialmente se estaba pensando que este percance solo afectaba el tránsito entre San José y Alajuela. Han entrado algunos reportes, por ejemplo, de que el vehículo pesado también colisionó con la valla divisoria de esta carretera, reiteramos, entre Alajuela y San José. Aparentemente un poste del tendido eléctrico que está precisamente en el centro de la vía también se habría visto afectado, y otro vehículo que viajaba en el sentido contrario, es decir, de Alajuela hacia San José, también habría sufrido problemas. Al menos esa es la última información que ha estado trascendiendo en los últimos minutos, pero sí contarles que producto de este accidente de tránsito se ha generado una gran congestión vial que no solamente afecta la autopista General Cañas, sino que también otras carreteras aledañas. ¿Cuáles? El ingreso a Heredia por La Uruca. También el propio sector de La Uruca, mucho vehículo viene por La Uruca para tomar la autopista General Cañas. Entonces también se está reportando hasta ahora mucho problema para transitar. Esto también ocasiona que los vehículos que van de Alajuela hacia San José, por el efecto Mirón, reducen la velocidad y está creando un efecto cola que también afecta la circulación vial. Así que esta es una situación que en este momento se está atendiendo por parte de la Cruz Roja y bomberos. Una persona liberada, todavía no tenemos más datos, más bien una persona atrapada, no tenemos más datos sobre la condición de salud de la persona. Esperemos que se encuentre bien, que haya sido afectada solamente con algunos golpes, ojalá que así sea, pero todavía no tenemos un reporte oficial por parte de bomberos y de Cruz Roja acerca de la operación de rescate de la persona que conducía el vehículo liviano. Tampoco tenemos aún información oficial sobre si esa persona viajaba sola o estaba acompañada por otros pasajeros. Lo que sí es cierto es que en esta información en desarrollo, lo que sí confirmamos es la gran cantidad de presas que está provocando el accidente debido a que hay un cierre total de la vía entre San José y Alajuela. ¿Dónde es esto? Después de que se pasan las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en Uruca, antes de llegar al Centro Nacional de Convenciones. Así que reiteramos, para que usted tome las medidas del caso, si pensaba utilizar alguna ruta cercana, lo mejor es que posponga su viaje debido a que tenemos pues este problema de presas y evidentemente esto hace que el tránsito sea muy pesado a esta hora, hora de almuerzo. Mucha gente sigue haciendo sus diligencias normales, el transporte público, etcétera, y esto ocasiona que evidentemente colapsen las carreteras de una manera mucho más rápida. Así que en breves momentos vamos a tratar de estar actualizando sobre todo el tema del estado de salud de la persona o las personas que viajaban en este vehículo liviano. Como lo vemos, el tráiler prácticamente toma dos carriles de la carretera General Cañas. Parte del vehículo que se volcó producto de la colisión toma el otro tercer carril y lógicamente que esto hace que se impida el paso a los vehículos. Así que hablarles de rutas alternas en una ciudad que tiene pocas salidas, pues lógicamente que también provoca que se afecten las vías alternas de manera muy rápida. Lo mejor es que usted se espere un poquito. Si pensaba utilizar la General Cañas, espere unos minutitos más hasta que se pueda quitar el vehículo pesado y también el vehículo que se volcó. Esperemos que no haya pasado más el accidente, pero estaremos lógicamente atento a todo lo que está ocurriendo aquí en La Uruca.
En cualquier momento estaremos ampliando más detalles acerca de esta noticia. Y un hombre fue asesinado a balazos en Cartago. Esta información destaca en el siguiente resumen de noticias ocurridas en los